Es la Cris. Bueno, ya está. Ya regresó el audio. Pues mi gente querida, muy buenas noches. ¿Cómo están viendo las peleas? Así que la gente que usa el boxeo es a los niños, el de azul, ¿verdad? El azul, ¿cómo sabe pelear? La derecha, la izquierda, el golpe de gancho, ahí está esperando, el de negro también. Ahí nos estamos viendo con todo, a ver quién gana, quién se lleva el premio mayor. Y también hay una compensación, como decía la comisión de festejos y también el amigo consentido. ¡Vengan los aplausos! ¡Hay que apoyarlos! 10 segundos por el segundo tiempo, 10 segundos. Ahí está, ahí los estamos viendo. El de azul con todo. ¡Ay, ay, ay! Parece que el de azul vio las estrellas con ese. Ese gol del mentón. Ahí está. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Ese referee. Tiempo, ahí está la pelea. Descanso o termina la pelea. Ok, terminó la pelea. Vamos a ver quién se lleva. Ok, mientras tanto váyase preparando al amigo Eric Mateos y al con Dionisio en esta noche para que vayan subiendo al ring, se vaya preparando, vayan colocándose los guantes y también pues hacer su propio calentamiento. Y aquí, si ustedes recuerdan, si no lo recuerdo yo, hubo un knockout en este mismo ring aquella vez cuando el amigo Felipe Benítez subió al ring. Un knockout que todavía sigue en las redes sociales, en YouTube lo encuentra, en Facebook también. Hemos tenido grandes eventos en lo que es, y grandes peleas en lo que es el box mije, el box ranchero. Ya se volvió una tradición aquí en Zacatepec, mijes. Así que, ok, los dos se van a premiar. ¿Cómo te llamas, amigo? Eymar, ¿cuánto se lleva? 100 y 100, ahí está, parejo, fuerte los aplausos por estos dos valientes que subieron para los videojuegos, dirían para las papas, pero ya cayeron. Ok, vamos invitando a los amigos Eric Mateos y Alcón Dionisio. Esta pelea se va a poner bueno, vayan preparando cámaras, vayan preparando, así que viendo la memoria del dispositivo para poder grabar esta gran pelea. Al ring, los dos. Al amigo Eric Mateos y al con Dionisio. Ya saben, como decían aquí los amigos coordinadores, la pelea es sin player, ¿verdad? Parece que si no volvemos las cosas, estos amigos están preparados, ¿no? Y qué bueno que aquí en Santiago Zacatepec se vaya viendo lo que es el box, ¿no? Ojalá hubiera una oportunidad donde hay que darle el profesionalismo, ¿verdad? Pero mientras tanto, aquí estamos apoyando también a la comisión, ya que pues las peleas también hay que echarles el grito, hay que echarles la emoción que necesitan en esta noche. Así que bienvenidos todos. Mientras tanto, le paso el micrófono aquí al amigo consentido, ahora sí que la voz oficial del box ranchero.
Gracias, amigo, gracias. Vámonos entonces con esta pelea, en lo que saludamos al profe Lalo, que está observando desde luego y grabando estas peleas, eso. Ahí está el profe Lalo, saludamos también al profe Chayo, ahí arriba viendo el box, al síndico también, que está ahí arriba. Eso, mero. Vamos, policías, nada, eso, escondí por cigones. El ganador de esta pelea se va a enfrentar al amigo José Benítez. $1,000 al ganador y 200 al perdedor. ¡Vámonos! Tres rounds de 2 minutos por un lado. Con el short, el azulito, es azulito, ¿verdad? Porque ya no veo bien. Ajá, azulito, Eric Mateos, levanta la mano. ¡El aplauso! Y del otro lado, el amigo Alfonso Torricio. ¡Adelante! Nada de golpes en la nuca, nada de patadas, nada de codazos. Tres rounds de 2 minutos. ¡Adelante! ¡Corre el tiempo! Ahí tenemos al amigo Eric. A Eric allá observando rápidamente. Viene el Alfonso Torricio. ¡Ah, su tacho ya se lleva con todo! Eric se tiene que defender. Ahí está el gol de Dionisio, le entró con todo. Eric contra el gol, ahí sale, acomoda el uno. Ahí está la pelea, bien rapidísimo. Ya le acomoda el uno, ya le acomoda el otro. Esquiva los golpes, esquiva los golpes, esquiva los golpes. Ahí lo tenemos. Esta pelea se está poniendo buenísimo. El bailoteo que está demostrando. Esta pelea me recuerda cuando se peleó Juvenal Lorenzo con un amigo allá en el casco. Ahí tenemos al amigo Eric. Eric observando, Eric observando el bailoteo, la protección que tiene, que pone el amigo de rojo. Se trenzaron bonito, se trenzaron bonito. Ahí tenemos a Eric. Eric, un peleador que ha participado en 8 jornadas, 10 segundos para que se termine. Son 2 minutos, son 2 minutos. Ahí está Eric. A su pecho pasó volando ese golpe, pasó volando ese golpe. El halcón de Dionisio esquivando desde luego esos golpes que llevaban todo el poder. Llevaban todo el poder. Ahí tenemos a Eric corriendo desde luego esa protección. El halcón de Dionisio ya recibió uno, pero también la acomodamos a Rosso. Ahí está, comienza y se trenza bonito, se acomoda uno y otro. Izquierda, derecha, arriba y enfrente. Ahí tenemos a estos dos grandes peleadores. ¡No escucho el aplauso! ¡Venga el aplauso! Ahí está. Eric le acomoda uno. Al gol estaba queriendo conectar los golpes. Ahí está Eric. Le acomoda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te vayas a salir, amigo! ¡No te vayas a caer! ¿Qué pasó? 10 segundos, 10 segundos. Ah, dice que le hagas una trenza. Trenza. 8 puntadas. Eso era. Habitito Pujan, lo que tu cuchum. Chabotech. Sale 10 segundos, 10 segundos para el primer round. Eric le pone sabroso. Pero también el halcón no se quiere dejar. No se quiere dejar. ¡Tiempo! ¡A descansar! ¡A descansar! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Qué bonita pelea! ¡Hagan sus apuestas! ¿Quién creen que va a ganar? ¿Quién creen que va a ganar, señoras y señores? Recuerden que este es un deporte. No hay nada de... no es nada personal. Esto es un deporte y así se ha manejado nuestra población. Así es que, amigos, señoras y señores, me voy a entrevistar rápidamente a un amigo que hace rato peleó. Amigo, se ve que practicas el box desde luego allá en Monterrey. Ok, bueno, pues sabemos que traes técnicas, se dieron los golpes que acomodaste. ¿Cómo ves esta pelea? ¿Quién es tu favorito? Perfecto, bueno, pues ahí está, porque cualquiera de esos dos te vas a enfrentar, amigo. A que te vayas preparando. Eso, bueno. Le vamos a poner un apodo a ese amigo. Ahorita le ponemos un apodo para que regreses el otro año. Y ve con tu apodo, ¡adelante! ¿Ya le dieron agua? ¿Ya le dieron agua? Sí, ok. No le vayan a dar aguardiente, por favor. ¡Adelante! El segundo round. Y los aplausos no se escuchan. ¡Los aplausos! Ahí está Eric, le está acomodando. Ahí está también el halcón Dionisio. El halcón Dionisio que trajo su short. Impresionante, un pantaloncillo muy vistoso. Ahí está Eric, ahí le dio la vuelta. Ahí está Eric, se descuida arriba del halcón Dionisio.
Vinicio le conecta, pasó cerquita este golpe. Vamos, 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 vamos. El halcón de Vinicio me parece que es de aquí, ¿verdad? Es de aquí, ¿sí lo conoces? Es de aquí, sí, se ve luego, luego. Bailando más, pues. Pero más, ¿sí? ¿Sale? Sigue, sigue, sigue. Eso, ahí está la pelea, señoras y señores. ¡Qué barbaridad! Se están agarrando, pero chulito, chulito se están dando. Ahí tenemos al amigo Eric. El amigo Eric contra Halcón Dionisio. Está parejito esta pelea. Se está poniendo bueno. ¿Quién no recuerda esa pelea del amigo Tornado con el amigo Null Confesor? ¿Te acuerdas cómo se puso en el 12 de diciembre? Y el premio fue un toro. Me acuerdo que fue un toro que dieron en esa ocasión. Ahí tenemos al amigo Eric. Estamos viendo el amigo, desde luego, Tornado calificándole, acomodaron uno, pero regresa ese golpe, se enoja Eric y le pone uno y otro. ¡Qué bárbaro! Ahí le está poniendo sabroso, se echa a correr el amigo el gol de inicio porque conectó uno. No vamos a tiempo, faltan 30 segundos, faltan 30 segundos, faltan 30 segundos. Agradecemos a los amigos quienes están, desde luego, apoyando en este evento. El amigo Federal, el amigo Tornado. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. ¡Qué bárbaro! Bueno, pues ahí le estaban acomodando a Eric. El halcón Dionisio, el halcón Dionisio. Los golpes se están conectando con el tiempo. ¡A descansar! ¡El aplauso! ¡Falta otro round! Está parejito la pelea. Al parecer van a llegar un poquito cansados. Vamos a pedirle a la comisión a ver si ahorita metemos un intermedio para que descanse el ganador de esta pelea, porque le tocaría con el amigo José Benítez Víctor. Sí, dos niños, dos muchachas que quieren pelear. Juan Diego contra José Ángel, ya tenemos también. Dos niñas, dos muchachas que quieren pelear, o dos señoras. Los señores que quieran pelear. Será Tierra que se está ganando. Bueno, pues hoy es el momento, ¿verdad? ¿Contra quién pelearías? Debes de buscar a alguien con quien vas a pelear. ¿No? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 11 años. Un niño de 11 años que quiera boxear. Aquí hay uno ya esperando. Pablo, Pablo. Pues debes de pelear con Pedro. Voy a buscar a Pedro para que se peleen. Sale, ya descansaron, muchachos. Ya descansaron, ya. Sale, ahora respire, dale el aire. Están empatados en este momento. Están empatados en este round. Se decide ya. 20 puntos para Eric y 20 puntos para Halcón Dionisio. ¡Adelante! Aquí se define todo. Adelante, amigo, adelante. Ok, ya lo decíamos. Ahora sí que el perfil se ve de la persona cuando trae preparación, cuando trae técnica. Y aquí estamos viendo al amigo Dionisio. Vemos que maneja la guardia, arriba, abajo, derecha, izquierda. Es la práctica. También el amigo Eric, estudiando. Estudiando su componente, tira al gancho. Híjole, al mentón, buscan el mentón por el local, pero no se puede. Todos traen técnica. Así que grabe lo bonito. Escúchelo también aquí en Santiago, Zacatepec. Se está llevando a cabo el box, mije. Y saludos a toda la gente que está detrás de todo esto, a la comisión, a los amigos coordinadores, al amigo Juvenal que siempre ha estado al frente de cada evento de box. Aquí está, cuando vemos todos estudiándose, los dos, a ver quién trae el knockout, el golpe perfecto. Hace falta, se estudia, se descansa también, porque no, pero no baja la guardia, nadie se descuida. Aquí los tenemos arriba del ring, así que observen los amigos, muy pendientes de cada golpe. A ver, ¿quién se lleva el premio mayor? Hasta el momento ya escuchamos que están empatados en esta noche. ¡Venga, los aplausos para motivarlos! Mi gente hermosa, mi gente bonita de Santiago
en el PEC. Y también bienvenidos, porque no, ese golpe que acaba de recibir el amigo Dionisio Eric. No baja la guardia, la mirada frente, ahí lo seremos. Ahora sí que pendientes de cada movimiento, de cada uno. A ver, vamos a ver quién se lleva el premio mayor. Hasta el momento están empatados en puntos. Vamos a ver, aquí está la guardia del amigo Eric, preparando, buscando a la derecha. Ahí. 10 segundos de tiempo. ¡El golpe! Ahí está, con la mano derecha del amigo Eric. Ahí, se amarran, es normal. ¡Hay tiro en esa noche! ¡Tiempo, señor referee! ¡Tiempo! Ahí está la pelea. Usted tiene su propia calificación. Por aquí los amigos jurados tienen su propia puntuación. Así que vengan los aplausos en esa noche. ¡Presos, Norro! Ok. Ok, también aquí, pues ya nos está pasando el dato, ya sabemos que está próximo el baile. Dice la comisión que ya está a la venta las ricas cervecitas, la bebida sagrada que usted guste, para que disfrute el box tranquilamente.